Chicos, ¿tienen idea si hoy tenemos clases con Oviedo? ¿No tenemos los jueves con Oviedo? Que sí, entonces sí. Dale, gracias.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Voy a necesitar, ¿cómo andan? ¿Bien? Que tengan a mano el micrófono, si pueden tener la cámara mejor, para poder hacer la clase participativa hoy, porque tiene bastantes... seguramente van a surgir bastantes preguntas con este tema, entonces estaría bueno poder compartir la clase. ¿Escuchan todos bien? Perfecto. Sí, sí. Bueno, o problemas. Bueno, vamos a seguir la clasificación de cuáles son las que, o a qué categoría pertenece. ¿Alguien quiere arrancar con la clasificación? No se le escuchó muy bien lo último que dijo. ¿A mí se me trabó? Sí. Ah, clasificación de las obligaciones. Si alguien también tiene dificultad, me avisa. Si no, tratan de tener la... la posibilidad del micrófono de clasificación por el objeto. ¿Qué recuerdan de eso? Hace poquito que lo vimos, así que... Obligaciones a ver, de dar. Brisa, si te acordás algo. Sí, según el objeto son las obligaciones de dar, de hacer o las obligaciones bien, de bien, obligaciones. Muy bien, vamos a seguir. Perfecto, ya nos ubicaste con las obligaciones de dar. ¿Sí? Las obligaciones que tienen por objeto dar una cosa... A su vez, vamos a tener subclasificaciones. Vamos ahora a las obligaciones de dar cosas, dos subcategorías, las alternativas y las facultativas. Profe. ¿Qué idea les dan a ustedes? Sí. Yo tengo que... Alternativa y facultativa salen de las obligaciones de publicidad. ¿Hola? ¿Me escuchás? Sí, se te escucha bien, creo que es el wifi de la profe. Hola, Nicolás, yo no te escucho muy bien. ¿Querés que lo escriba? A ver, escríbime. Está bien, según su complejidad, pero al rubro general de la clasificación por el objeto, porque las obligaciones alternativas y facultativas se van a referir al objeto de la obligación. Habla de la complejidad justamente por eso, porque son categorías que tienen un régimen específico y ese régimen va a tener pautas que las van a diferenciar entre ellas. A veces la diferencia es muy poca, por eso conviene, como les decía yo, hacer ustedes un cuadro donde ustedes después puedan tener por lo menos las características más sobresalientes y sobre eso
de poder vayan ubicándose en el código, en el artículo 779 para las obligaciones alternativas. ¿Ustedes pueden escuchar bien, chicos? Porque me parece que yo tengo de a ratos inestable internet. De a ratos. Bien. Cualquier cosa me frenan o me escriben en el chat cuando ven que se baja la intensidad. Por favor, Josefina. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar mi imagen para compartir la pantalla con un PowerPoint. Cualquier cosa me avisa. Bien, ahora vamos a ver si lo pueden visualizar correctamente. Josefina, ya que tenías el micrófono, sí, lo me vemos. Vas diciendo si se ve bien. Ya se ve. Perfecto, gracias. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a arrancar con las obligaciones alternativas. Recién Nicolás decía que en la clasificación que él tenía, las ponía dentro de una categoría que las subdividía por su complejidad. Muy bien. Entonces, arrancamos de acuerdo con respecto a que son obligaciones que tienen un objeto plural. Primera característica. Vayan completando su cuadro. Tienen objeto plural. Si tenemos objeto plural, quiere decir que ya nos viene definiendo qué tipo de obligaciones van a ser, porque yo voy a tener al menos dos o más objetos que van a conformar el objeto de la obligación, ¿no es cierto? Ese objeto, que a su vez va a estar representado por dos o más prestaciones, ya tenemos una primera diferencia con las obligaciones de objeto simple, donde va a estar constituido por una sola prestación. Vamos a bajarlo a un ejemplo concreto. Voy a comprar un paquete de cigarrillos. Quiere decir que yo automáticamente pago, obtengo la mercadería y se terminó. A mí se me cortó, no sé si soy yo. No, a mí también. A mí también. Ahora sí, disculpen, ¿eh? Muy bien. Ahora que ya sabemos que estamos frente a obligaciones que tienen más de una prestación, y dijimos, voy a comprar un paquete de azúcar. La obligación tiene fuente contractual, el objeto es una única prestación, la contraprestación es el pago, se terminó, ahí no sería el problema. Acá estamos frente a obligaciones donde tenemos varias prestaciones debidas, ¿sí?, que integran el interés del acreedor. El tema es de qué forma van a integrar el interés del acreedor. Quiere decir que a mí ya cuando tengo claro que estoy frente a un objeto representado por varias prestaciones, por un lado, el acreedor va a tener un interés dividido en esas alternativas. Y por el otro lado, el deudor, para quedar liberado, va a tener que respetar las reglas del pago con respecto a este tipo de obligaciones. ¿Se entiende? Ya no estoy frente a la simpleza del pago, donde nosotros decíamos, mientras que se cumplan los requisitos de pago, suficiente para que el deudor se encuentre liberado, sino que además voy a tener características propias de este tipo de obligaciones que no va a quedar o no van a permitir que el deudor quede liberado hasta tanto no se cumplan conforme el sistema que regula cada una de ellas. Dicho de esto, vamos a comenzar con las obligaciones alternativas. A priori les digo que hay dos tipos, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Y vamos a ver primero el régimen general de las alternativas y después vamos a ir analizando las facultativas con una comparativa entre ambos tipos para ver justamente a partir de las diferencias el concepto de cada una. Muy bien, a ver, Melina, ¿podés leer el 779, por favor? Melina Penino.
Apenini. Melina, ¿podés escribir en el chat? Yo lo leo, si no, si querés, profe. Chicos, tienen que estar presentes. Ah, hola, perfecto. ¿Melina? No, no, yo soy Catalina, pero Melina ahí puso que no tenía audio porque estaba en la compu. ¿Melina? Bueno. Escribió por el chat, Melina. Listo, anda avisándonos cuando no tengas. María Lau. Sí. No sé si leo el 779, no sé. Gracias. Por favor, así nos ubicamos ya en este tipo de obligación. Bueno, dice concepto. La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias, que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. Muy bien. A partir de este artículo, si pueden ya ir marcando estas características propias de este tipo, podemos sintetizar los caracteres en los siguientes puntos. A, un vínculo único, ¿sí? No son tantas obligaciones como prestaciones conforme en el objeto. Hay un vínculo único. Por ejemplo, entre Bianca Di Lorenzo y Maxi Blanco. Entre ambos tienen una relación contractual que consiste en un objeto, pero que ese objeto va a estar constituido por varias alternativas o varias prestaciones. Entonces, el vínculo es uno. Las prestaciones son varias, pero el objeto es uno. Ahora, vamos a suponer, Bianca, ¿vos querés ser acreedora o deudora? Para seguir con el ejemplo. Acreedora. Muy bien, perfecto. Mira, Maxi, vos vas a ser el deudor. Genial. Entonces, Maxi, para poder liberarse, va a tener que respetar ciertas reglas propias de las obligaciones alternativas. Bianca no va a ser acreedora de todas las prestaciones que conformen el objeto de este tipo de obligación, sino que va a ser acreedora de una de esas prestaciones. El tema es cómo determinamos cuál de esas prestaciones es la que tiene que cumplir Maxi. Entonces, en los caracteres ponemos A, un vínculo único. B, una causa única. Vamos a suponer que Bianca fue a comprar al comercio de Maxi que tiene un vivero, y en ese vivero tiene distintas especies de plantas de verano, plantas perennes, plantas frutales. Bien. Varias prestaciones de esa compra. Ellos van a poner determinadas características que van a permitir llevar a cabo la elección. Y ya me adelanto con otro elemento más. Entonces, A, un vínculo único. B, una causa única. C, el objeto debido es plural. Se cortó ahí un poco. O compuesto, ¿sí? Es para esa pluralidad, sí. Vuelvo a repetir esta última parte. Un objeto debido compuesto. Las prestaciones que van a conformar ese objeto compuesto, ¿sí?, van a ser homogéneas o heterogéneas, ¿sí? Si fueran heterogéneas, podrían inclusive conformarse entre obligaciones de dar y de hacer, o entre obligaciones de hacer y de no hacer. ¿Entienden? Esta es una característica muy importante. En el ejemplo que dimos entre Bianca y Maxi, era
un vivero y plantas. Pero también podría tener como objeto de prestación múltiple entre una planta y un servicio de paisajismo. Entonces ahí las distintas prestaciones que forman ese objeto podrían ser variadas. Muy bien, entonces el C es un objeto debido plural o compuesto. El D, cada prestación debida es independiente una de la otra. Cada prestación debida es independiente una de la otra. Les doy 2 minutos y van, o 3 minutos, y piensen algún ejemplo de obligaciones alternativas. Bueno, a ver, ¿quién pensó algún ejemplo donde podría alternar varias prestaciones? Yo pensé un ejemplo en el sentido de que alguien que es mi, o sea, yo soy deudora, ¿no? Y tengo un acreedor, sí, el cual me dijo, tal día me puedes dar 10 botellas de vino argentino o 10 botellas de vino chileno. Le da esas dos opciones. Entonces, en ese caso, yo como deudora me libero dándole una de esas dos opciones. Bueno, más bien, Brisa, y además te adelantaste justo a lo que viene ahora. Lo importante de esta figura, que es la elección. Perfecto. Alicia Franco, ¿tenés algún otro ejemplo? Alicia. La idea es que estemos presentes en las clases. A ver, ¿querés escribir si no tenés imagen o audio, Alicia? Bueno, a ver, Pilar. Pilar Urra. No se me ocurre ninguno, profe. Bien, ¿pero vas entendiendo el tema hasta acá? Sí, sí, igual sobre la vuelvo a ver porque me anda muy mal el wifi a mí y se me corta bastante. Ah, bien, bien. Alicia también me dijo que no tiene audio. ¿Querés escribir algún ejemplo, Alicia, en el chat? Profe, una consulta. Bueno, Julieta. Sí, María. Mientras escriben las chicas. El hecho de decir vínculo único, ¿quiere decir que va a haber un solo acreedor y un solo deudor o puede haber pluralidad? Exactamente. ¿Hay uno solo? Exactamente. Puede haber pluralidad, pero puede ser varios acreedores y varios deudores, pero se pusieron de acuerdo en un único vínculo. Por ejemplo, una sociedad compuesta por 2 o más personas como acreedores. Ah, y por el lado de deudores, otra sociedad compuesta por 2 o más personas. El tema, lo importante es el vínculo. Al momento de sellar ese vínculo, vamos a suponer que la fuente sea contractual, quiere decir que las partes intervinientes
docentes son esas. Y ellas son las que definieron de qué manera van a establecer cuáles son las prestaciones que van a conformar ese objeto de la obligación. ¿Eh? Por eso la importancia de que ustedes imaginen un único vínculo. Vamos a suponer que sea un shopping que quiere adornar la planta baja de ingreso. Van a poder opinar todos los propietarios de los comercios que conforman ese shopping. Y quien lo va a adornar es un vivero. ¿Hay más de un sujeto acreedor que está contratando el servicio? Sí, hay más de un sujeto, pero el vínculo es uno, el contrato para adornar el shopping. ¿Sí? Bueno, volvemos al paso. Profe. ¿Sí? Igual en ese contrato siempre tiene que estar la opción de decorarlo de una forma o de la otra, ¿no? Exactamente. Podría ser las distintas prestaciones, justamente la diversidad que, digamos, que son parte de este tipo de obligaciones, de las alternativas. Podría ser un video musical versus llenar de plantas versus cuadros determinados, no sé. Las partes tienen absoluta libertad para elegir las prestaciones. Ahora, el punto importante de esta figura es la elección. ¿Sí? En obligaciones alternativas, como primera herramienta de distinción entre uno y otro, ¿no?, es la elección. ¿A quién corresponde la elección? A ver, ¿quién se ofrece para leer el artículo 780? Acá tienen los artículos a través de los cuales ustedes pueden ir siguiendo todas las características de esta modalidad. Lo leo si quiere. Dale, por favor. Artículo 780. Elección, sujetos, efectos. Excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. La opción que corresponda a varias personas requiere unanimidad. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de oposición pasa a la otra. Si esa facultad se ha deferida a un tercero y este no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago. En las obligaciones periódicas, la elección realizada una vez no implica renunciar a la facultad de optar en lo sucesivo. La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Una vez realizada la prestación escogida, se considera única desde su origen y se aplicarán las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda. Perfecto. Este artículo 780, ustedes lo tienen que tener como central al momento de estudiar esta figura. 780. Es largo, ahora lo vamos a ir discriminando por párrafos para ver de qué se trata. Primero, entonces, el objeto, una vez que hay que hacer la elección, es una entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de la otra. Esto es muy importante, que son distintas, que a ustedes les quede claro que pueden ser heterogéneas, no necesariamente de la misma naturaleza. ¿Quiénes? Las prestaciones. Y la elección debe hacerse entre ellas, es decir, entre las opciones que quedó determinada desde el comienzo por las partes. Ahora, ¿qué es lo que las partes determinaron desde el comienzo, acreedor y deudor? ¿Qué prestaciones van a conformar el grupo de objetos alternativos? Eso es lo que va a quedar determinado desde el comienzo. Lo que no va a quedar determinado desde el comienzo es cuál de esas prestaciones va a ser la que va a cumplir el deudor con su pago. Entonces, ¿cuál de esas prestaciones va a ser la elegida? Eso queda indeterminado desde el comienzo. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Y porque si no, chicos, ¿qué sentido tendría esta figura? Si desde el principio estuviera determinado
el objeto y la prestación, es decir, estamos frente a una prestación única, eso es una clasificación que entra dentro de prestación simple. Entonces, la característica de esto es que te digo, son varias las prestaciones, lo que no te digo es cuál de ellas va a ser la que va a cumplir con la función de liberación del deudor. Bien. Ahora, de todas esas prestaciones, solo hay que cumplir una para extinguir la obligación. ¿Cuántas puede haber? La cantidad que las partes deseen. Pero ¿cuántas de ellas van a cumplir con la función? Solo una, ¿sí? Solo una. ¿Hasta acá van comprendiendo? Solo una va a extinguir la obligación. Perfecto. Pasamos a otra figura. ¿Qué diferencia importante tenemos con las obligaciones genéricas, es decir, de prestación genérica? En las genéricas, todas ellas tienen un contenido indeterminado, pero la obligación recae sobre objetos integrantes de ese género. Acá les pongo el ejemplo que lo vimos cuando vimos este tipo de obligaciones. ¿Cuál era el ejemplo? Una venta de vehículos, ¿no es cierto? Una agencia de automotores. Yo compré un vehículo de una mercadería genérica, marca X. Lo que no tenía determinado era ni el color, y nada más. El resto son todas iguales, todos los vehículos son iguales. ¿Quién va a tener que elegir? El deudor de la mercadería. ¿Qué vehículo va a tener que elegir en caso de que las partes no hubieran estipulado algo distinto? La de término medio. Eso ya lo vieron en la primera parte, repásenlo. Diferencia entre las alternativas y las genéricas. En las genéricas, todas las prestaciones que conforman el grupo son homogéneas, son idénticas entre sí, pertenecen a un género. Todos autos, todas escobas, ¿sí? En las alternativas pueden ser heterogéneas, hasta inclusive alternar obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. Muy bien. La diferencia entonces con la anterior es que en las obligaciones alternativas, las prestaciones, cada una de ellas está individualizada y pueden ser diversas y pertenecer a diferentes géneros. Es lo que acabamos de decir. Ahora, el deudor, por supuesto, no está obligado a cumplir ni todas ellas ni una parte de ellas, solo una por entero. De esa forma, el deudor va a estar liberado, solo cuando cumple con una de ellas en forma total. Si no hubiera pacto, se entiende que la elección corresponde al deudor. Y acá nos sentamos un poquito en un ejercicio de lógica. Decimos, si nada se hubiera dicho, corresponde al deudor. Quiere decir que la elección por parte del deudor es subsidiaria, que el principio general sería que corresponde elegir aquel que las partes hayan acordado. Por lo tanto, el principio general es que se respeta el acuerdo de partes. Subsidiariamente corresponde al deudor. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque a veces ocurre con esta figura y otras, ¿no? Cuando se dice si nada se dijera, implica, a contrario sensu, que el principio general es que en caso de haber un pacto, se respeta el pacto. Si nada se hubiera dicho, recién ahí la elección cabría al deudor. ¿Por qué les hago advertencia y está bueno que ustedes participen de las clases? Porque son preguntas que después se responden de acuerdo a lo que sale primero, pero hay que analizarlo. El principio general del código no es que el deudor tiene la opción en primer término, sino que subsidiariamente, si
si las partes nada hubieran establecido. ¿Queda claro, Carolina? ¿Qué te ¿Lo entendiste? Bueno. Profe. Sí. Tengo una consulta. ¿Quién habla? Brisa. Bien. Mi consulta es, ¿qué sentido tendría entonces que la obligación sea alternativa si ya antes de que nazca se pacta que tienen que entregarle una cosa determinada? No. En el sentido, si no le da la opción de elegir. No. Al contrario. Si ya estuviera determinada, no estamos frente a obligaciones alternativas. Hay varias cosas, ¿sí? Perdón, lo que yo entendí es que justamente se determina al final porque el deudor elige con qué prestación quedarse. Exacto. Salvo, elige el deudor, salvo que las partes hubieran acordado. Pilar Urra y Josefina Webb hicieron un acuerdo, ¿correcto? Pilar es acreedora, Josefina es deudora. Si en el convenio que ellas hicieron no dijeron a quién va a corresponder la elección, entonces se elige Josefina como deudora. Subsidiariamente. ¿Te quedó, Brisa, el concepto? Claro, ahora? No era sobre qué tenía que dar, sino quién elegía qué. Ahí entendí. Exacto. Lo más importante en esta figura es la elección. ¿Qué ocurre con la notificación? ¿Cómo se tiene que realizar esa notificación? Porque no se olviden que una vez que se hizo la elección, pasa a ser una obligación pura y simple, ¿sí? Entonces, la obligación alternativa regular es aquella que se identifica con que la elección corresponde al deudor y la alternatividad se da entre dos prestaciones. Por ejemplo, en el artículo 781 lo tienen perfectamente enunciado. ¿Quién lee el 781? Acá pongan 781 y 782. Alternativas regulares e irregulares. Yo lo leo, profe, si quiere. Dale, por favor, Sol. Artículo 781. Obligación alternativa regular. En los casos en que la elección corresponde al deudor y la alternativa se da entre dos prestaciones, se aplican las siguientes reglas. A. Si una de las prestaciones resulta imposible por causas ajenas a la responsabilidad de las partes o atribuibles a la responsabilidad del deudor, la obligación se concentra en la restante. Si la imposibilidad proviene de causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a optar entre dar por cumplida su obligación o cumplir la prestación que todavía es posible y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le cause el pago realizado, con relación al que resultó imposible. B. Si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, la obligación se concentra en esta última, excepto si la imposibilidad de alguna de ellas obedece a causas que comprometen la responsabilidad del acreedor. En este caso, el deudor tiene derecho a elegir con cuál queda liberado. C. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas atribuibles a la responsabilidad del deudor y la imposibilidad es simultánea, se libera entregando el valor de cualquiera de ellas. Si lo son por causas atribuibles a la responsabilidad del acreedor, el deudor tiene derecho a dar por cumplida su obligación con una y reclamar los daños y perjuicios emergentes de la mayor onerosidad que le ocasione el pago realizado, con relación al que resultó imposible. D. Si todas las prestaciones resultan imposibles por causas ajenas a la responsabilidad de las partes, la obligación se extingue. Perfecto. Bueno, este artículo tienen que ustedes ponerle como título para cuando lo tengan que fijar, leer, artículo 781, arriba, reglas o régimen aplicable a la elección. Régimen aplicable. Fíjense que el mismo artículo divide en varios supuestos y les va dando la solución como si fuera un juego de ajedrez. Ante tal circunstancia, tal efecto. Vamos a ir repasándolas. Gracias. Primero, la notificación. ¿Cómo se efectúa esa notificación? Si hubiera estado acordado por las partes que la notificación recae sobre el acreedor, en ese caso hay distintas teorías, la doctrina está dividida. Hay quienes manifiestan que con una expresión de la voluntad es suficiente para tener por acreditada la elección. Otros autores dicen que tiene que haber una notificación fehaciente que así lo determine.
En mi opinión, tiene que visualizarse conforme las circunstancias de tiempo, lugar y persona. Es decir, requiere un análisis concreto en el caso concreto. Notificación. Entonces, ustedes pueden ir por la teoría que les parezca más adecuada, siempre y cuando la puedan justificar. Si esa notificación, entonces, tiene que ser con una simple manifestación de voluntad o tiene que ser acreditada mediante un modo fehaciente. Y por el otro lado, el caso subsidiario, cuando la elección la hace el deudor lo hace directamente entregando la cosa, ¿sí? Que eligiera. Cuando nosotros entonces hablábamos de las alternativas regulares, que son aquellas donde la elección la hace el deudor, ¿de qué manera manifiesta su voluntad el deudor? Entregando la cosa elegida. Ahora vamos al régimen. Un poquito analizando lo que recién leyó la compañera. La elección solo produce efecto desde que se notifica. Listo. Después, ahí ya vimos la notificación. ¿Qué ocurre cuando se pierde una de las prestaciones? ¿Qué solución da el código? Cuando se pierde una de las prestaciones, ¿se libera el deudor? No. ¿Cuál es la solución? Rige el principio de concentración. El deudor no queda liberado, sino que se produce la concentración automática en las demás. Si tuviéramos 4 prestaciones y una se perdiera, ahí va a quedar concentrada en la prestación en las otras 3. Y para las otras 3 rige el principio de elección, tal cual lo explicamos recién. Si fueran pereciendo todas las cosas y solo una quedara habilitada para el cumplimiento, esa pasaría a ser una obligación específica. Si yo tenía 4 prestaciones, de las cuales 3 se pierden, la que queda habilitada, esa es la con la que hay que cumplirlo. Por otro lado, si por culpa del deudor se perdiera esa cosa, o pereciera, ahí ya estamos frente a otra situación. Ahí el acreedor va a tener derecho a la indemnización de daños y perjuicios, teniendo como base el valor de la última cosa que desapareciera. Volvemos a repetir esta parte. El ejemplo anterior es, sin culpa de nadie, de buena fe y por un caso fortuito, las cosas van pereciendo. En ese caso, se va a concentrar en la última cosa que quede habilitada para el cumplimiento. Esa sería una elección específica. Si hubiera la intervención de un una mala fe, es decir, que con dolo o culpa se perdieran las cosas, el acreedor va a poder exigir, y el deudor no está liberado, la última cosa que quedara habilitada. Y si desaparecieran todas por mala fe del deudor, entonces este va a deber una indemnización de daños y perjuicios cuyo valor va a ser el equivalente a la última cosa que hubiera quedado pendiente. Vamos del otro lado, mala fe del acreedor. Ahí el deudor podrá reclamarle los daños y perjuicios por todas las prestaciones, menos una, ¿sí?, que elegirá quien tenga la facultad de la elección. Al revés, ¿sí? Entonces, si el acreedor hubiera sido el responsable, es el efecto anterior. Perdón, el deudor hubiera sido responsable, es el efecto anterior. Este PowerPoint yo lo subo para que ustedes tengan el régimen de buena y mala fe en cada caso. Y si la mala fe hubiera sido del acreedor, entonces el deudor podrá, y ustedes dirán, ¿y qué daños y perjuicios podrá reclamarle el deudor si es él el que debe? Perfecto, pero vamos a suponer que el deudor hubiera tenido que invertir en un garage para guardar cosas, o hubiera tenido que invertir en un, por ejemplo, en guardado en frío de determinadas cosas. Todo lo que hubiera implicado la conservación de las cosas, eso va a configurar un daño específico que el deudor va a poder reclamar. Menos sobre una de las cosas, que hubiera sido la que hubiera elegido el acreedor. Ahora vamos a pasar al otro sistema, el de las obligaciones facultativas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí.
No terminé de entender leyendo el inciso B del artículo 781, sí, que dice, si todas las prestaciones resultan imposibles y la imposibilidad es sucesiva, dice la obligación se concentra en esta última, excepto que sea por causa imputable al acreedor y que en ese caso el deudor puede elegir con cuál es liberado. Pero, ¿cómo lo elige, digamos, si las prestaciones son imposibles? Bien, cómoda vos. Según lo que me lees, hay una que quedó en pie, ¿sí? Va a tener que indemnizar con respecto a la última. Ahora, si el deudor eligiera, ¿no? Como él tenía el derecho a elección, una de las cosas que hubieran perecido, en vez de deber la cosa o la prestación, va a deber la indemnización que hubiera correspondido conforme el valor de esa cosa. Esperá que te lo voy a dar en un ejemplo. Vos tenés una lapicera, una tijera, un vaso y un florero, ¿sí? Vos sos deudora, yo soy acreedora. Si las cosas fueran pereciendo, sin culpa de nosotras, se pierde por caso fortuito, listo, se exonera el deudor. Pero si las cosas hubieran ido pereciendo por culpa del deudor, hubiera y quedara una sola cosa, ¿sí? Una sola prestación, el florero. Pero como la elección la podía haber hecho el deudor, si en vez de elegir el florero eligiera la lapicera, le debe al acreedor la indemnización correspondiente al valor de la lapicera. ¿Se entiende? Sí, 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 bien. O sea, ahí entra en juego la indemnización que va a ser el equivalente a la cuantificación de la cosa que hubiera desaparecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia más importante en las obligaciones facultativas, que es la otra categoría? En las obligaciones facultativas tiene una prestación principal y una accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. ¿Cuándo? ¿En qué momento? El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Artículo 786. ¿Sí? Los caracteres de esta figura son, primero, el objeto es transitoriamente plural, por un tiempo. ¿Por qué? Porque esa pluralidad termina al momento de que el deudor vaya a pagar. Después, hay disparidad entre los dos objetos, porque uno es principal y el otro es accesorio. Y la opción siempre, siempre va a ser para el deudor. La obligación siempre va a ser para el deudor. Esto yo, si fuera que lo tuviera que leer, estudiar, haría un cuadro comparativo. Entonces, a las obligaciones facultativas. Primero, ¿tiene pluralidad? Sí, pero ¿esa pluralidad en qué radica? Solo en dos prestaciones, una principal y otra accesoria. Dos, la elección corresponde siempre al deudor. ¿Quién puede leer el 786? ¿Sol? Bueno, sí, la leo, profe. Vale, ¿lo puede leer una compañera que está conmigo? Dale. Era el 786. Sí. La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Muy bien. Entonces, esa sería la característica más importante de las facultativas. Puede liberarse dando, entonces, el deudor. En vez de dar la obligación principal, puede liberarse en el momento del pago la accesoria. ¿Sí? Entonces, la obligación no es, digamos, que tiene la opción entre varias, sino que siempre va a tener la obligación principal como objeto de pago. Pero en el preciso momento del pago,
el deudor podrá optar por la facultativa, es decir, por la accesoria. Hay un solo objeto, así ya estaba previsto en el derecho romano, in obligatione, y varios in solutione. ¿A qué hacía referencia? Estaba bueno estos dos tiempos como para marcar la característica de este tipo de obligaciones. En el derecho romano nos marcaban. Al momento de crear la obligación es un solo objeto. No es que ante la imposibilidad de uno se va a dar el otro. Lo único que le da al deudor es, al momento de cancelar, varias posibilidades, que serían dos, ¿no? Varios insoluciones, dos. Pero eso se va a dar solamente al momento del pago, por eso insoluciones. ¿Cuál es la diferencia entonces? Ustedes vayan haciendo un paralelo. Si se perdiera la única prestación a la que el deudor está obligado, se extingue la obligación. Si se pierde la obligación en la facultativa principal, se extingue la obligación. Si es por caso fortuito o fuerza mayor, queda exonerado. A su vez, en las facultativas existe una relación de subsidiariedad entre la principal y la accesoria, de tal forma que el deudor está obligado siempre a la principal y solo si deviene imposible podrá cumplir con la otra. Bueno, hasta acá este power se los voy a enviar para que lo suban al campus. Es una figura que no pretendo que lo tengan ya internalizado, léanlo dos o tres veces, pero les recomiendo que hagan un cuadro paralelo. Una vez que captaron la diferencia, les va a salir prácticamente de manera natural. Pero profe, perdón. Si lo leen de memoria va a ser imposible. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, sí. Entonces, Bianca, ¿no? Sí, Bianca Di Lorenzo te habla. En las facultativas el deudor está obligado a la principal a cumplir con la prestación principal, pero igual se puede liberar si quiere pagando la accesoria. Sí, exactamente. Perfecto. Pero esa elección la hace al momento del pago. Bien, genial, gracias, profe. Les voy a dar un ejemplo, porque... Sí. No, iba a preguntar eso, que si eso sucede por más que la prestación principal sea posible de cumplir. Claro, exacto. Por ejemplo, en nuestro país que tenemos tantas fluctuaciones monetarias y cambios en, por ejemplo, la paridad de una moneda extranjera de uso muy frecuente como es el dólar estadounidense, se da la posibilidad de pagar en moneda de curso legal suficiente para adquirir la cantidad de moneda extranjera al momento del pago. Ese es un ejemplo bien claro de en qué podría consistir. ¿Se entiende? Bueno. Franco Lalonardi. ¿Y a Lonardi o Lalonardi? ¿Cómo es? Y a Lonardi. Ya, Lonardi, me lo aclaraste la otra vez y ahora sí. Otra vez. ¿Lo entendiste, Franco? Entendí, sí. Bueno, por ahí ahora es mucha información, léanlo otra vez y cualquier duda, la clase que viene, lo retomamos o me hacen llegar la consulta. Bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós. Chao, profe. Gracias. Adiós, hasta luego. Chao, nos vemos. Chao, gracias, profe. Chao, chicos. Chao.